Ramsés, Egipto, 1300 a.C. militar en Kadesh fue brillante, dice Beck. Hiciste que todos los enemigos del rey salieran huyendo. Muchas gracias, señor. Pero nada se compara con la presencia de Horus vivo en el campo de batalla. No conozco un guerrero más valiente que usted. Soy el favorito de Ptah, ¿lo sabías? Hijo de Ra, los dioses siempre me favorecen. ¿Y la muerte de los niños hebreos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que te digo? Si me permite, señor de las dos tierras, ¿no teme que el sacrificio de esos niños pese en la balanza de Anubis? ¿Que esto perjudique su entrada al mundo de los muertos? ¿Cómo osa cuestionar mis decisiones, general? Perdóneme, señor. Pero es justamente por eso que me agradas. No te preocupes, dice Beck. Los dioses saben que todo lo que hago es por el equilibrio del orden cósmico. No puedo permitir que estos malditos hebreos sigan multiplicándose y arrastrándose por mi tierra como una plaga. ¿Entonces usted piensa que pueden aliarse con los enemigos de Egipto? Sí, en la primera oportunidad. Son fuertes. Numerosos. Adoran a un dios que no pueden ver. ¡Qué absurdo! No voy a correr ese riesgo. Oh poderoso rey del Alto y Bajo Egipto, la gran esposa real y su hija tan apreciada desean gozar de vuestra compañía. ¡Pues que entren! ¿Y por qué nadie vive allá? Los egipcios creen que del otro lado del río está la morada de los muertos. ¿Qué crees? Mi padre llevará a mi madre donde están las momias. Es el lugar más seguro que existe. Y más ya que se pospuso la construcción de las tumbas hasta que el río crezca. Pero si es niña el bebé que viene, ¿qué vamos a hacer? Mi madre no va a poder esconder a mi hermanito durante mucho tiempo, ¿o sí? Mi señor padre. Hija mía. General, dice Beck, ¿cómo está? Mejor ahora, señora. Creo que ni siquiera la virtuosa diosa Isis, con todo su esplendor, haya podido impresionar a Osiris como me impresiona la princesa. Lo que dice es casi una blasfemia, señor. Es la más pura verdad. Pero qué grande está Ramsés. Fuerte y apuesto. Y glotón. No hay nodriza que aguante. Pues contrata más nodrizas. No, hijo mío. Las que sean necesarias para alimentar al futuro rey de Egipto. Ramsés, hijo mío. Amado por Amón-Ra. Que crezcas poderoso e invencible. Que encuentres el favor de todos los dioses. Y reines como si fueras el mismo dios. Que Horus te proteja. Que así sea, mi señor. Señor padre, señora madre, aquí están sus majestades. No pudiste esperar a que te llamara a la sala del trono, hija mía. Ven a mis brazos, hermanito amado. Cada día más lindo. Te la pasas todo el tiempo en el harén con él, lo sé. Tu ansiedad es mucha por un pequeño, ¿no, Genut Mire?
peligroso, Amram. Sí, claro que sí. ¿Y aún así nos vamos a arriesgar? No pude pensar en algo mejor, mi amor. Ya llegaron. Muy bien, la balsa ya está lista. Jocabet, querida, ¿cómo está ese bebé? Moviéndose mucho. Sí. Cifra, ¿estás segura de que no la siguieron? Ni queriendo hacerlo, con el miedo que le tienen los egipcios a la noche. Las calles están vacías. Muy bien, entonces vamos. ¿Nos vas a llevar en esa balsa? Quedó bien, ¿es así? La fabriqué con la ayuda de un amigo. ¿Dónde quedó toda su fe? Vámonos. ¿Estás bien? Sí. Espero que nuestros hijos sean libres. Lo van a hacer. ¿Tú en verdad lo crees? Un dios que aparece el sol todas las mañanas puede hacer cualquier cosa, Jocabet. Los hijos son bendiciones de Dios. Yo no quiero perder a mi hijo. ¡No quiero perder a mi hijo! Dios no lo va a permitir, Jocabet. Yo ya ayudé a que Miriam y Aarón vinieran al mundo. Y ahora el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no te va a desamparar. ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame, te lo ruego! ¡Yo no quiero perder a mi hijo! Calma. ¡Vamos! ¡Respira! ¡No! ¡Vamos! 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 Dime, niña. Nació saludable y eso es lo que importa. Dime, niña. Es niña, ¿verdad? ¿Y entonces? Dios mandó un lindo varoncito. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Por qué?
Amram. ¿Por qué Dios permitió que fuera así? Calma, calma. El único Dios en quien confío. Aquí tienes a mi hijo. Te lo entrego, Señor. Es tuyo. Libera del mal a este niño. Solo tú, Señor, puedes proteger a este niño. Gracias a Dios que ya regresaron. ¿Dónde está el bebé? Miren esto. Quiero que vean el regalo tan precioso que nos ha dado Dios. ¡Qué bebé más lindo! Yo también quiero verlo. ¡Calma, Aarón! Madre, pero es un niño, madre. Miriam. Si Dios te dio un hermanito, Él nos va a ayudar a cuidarlo. ¿Te gustaría cargarlo? ¿Puedo? ¿Puedes? Claro. Sí. Sujétalo. Madre, yo también quiero. Hijo, tu hermanito, lo vas a lastimar. Meses después. Te está quedando lindo. Dios mío, casi se me detiene el corazón. ¿Solo por verme? No, por el susto. Eso no. Ser un niño muy listo, ¿sabes? Sí. Miriam, ¿qué pasa? Ellos están aquí.
murió, señor. No tengo nada que esconder. ¿Y la madre de esta niña dónde está? Fue a hacer pan al horno de la aldea. ¿Qué fue ese ruido? Te hice una pregunta, esclavo. ¿Qué fue ese ruido? Oyó, señor. Fue ella, la cabra. Abre el depósito. Pero ahí solo guardo muchas... No me interesa. Abre el depósito. Yo te lo mando. Muy bien, esclavo. Veo que tienes una mujer trabajadora. Todo está en perfecto orden. Por hoy eres libre. Que tenga buen día, señor. ¡Aleluya! Jocabed. Jocabed, mi amor. Puede salir. Puede salir. ¿Qué vamos a hacer? Duerme bien, hijo. Ramsés tiene suerte de ser egipcio. Pues, puedes apostar que sí. Pero no entiendo el motivo de ese comentario. Tenemos siervos hebreos en palacio, esposo mío. Leales, honestos. Hombres y mujeres que lloran la pérdida de sus hijos. Ese asunto no te incumbe, Duya. No has matado ya suficientes niños. Muchos más van a morir esta noche. ¿Acaso vas a volver a poner a tus oficiales en riesgo, señor? Ellos también pueden morir si salen a medianoche sin la protección de Ra. Pues morirán felices por ayudar a equilibrar el cosmos. Señor, apenas son... ¡Son gusanos! Los oficiales del rey están aquí, registrando todo. ¡Esta casa está vacía! Por acá. ¡Se fueron por allá!
Espero que su padre esté bien. ¿A dónde vamos a llevar a mi hermanito? ¿Al lugar de las momias? No, mija. Allá ya no es seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner en las manos de Dios a tu hermano. Venga. Por aquí. Estamos aquí, madre. Debemos considerar las circunstancias con los ojos de la fe, mi niña. ¿No vas a ahogar a mi hermanito en el río como lo hicieron esos hombres malos? No, claro que no, Miriam. Pero nuestra casa no puede volver. ¿Y entonces el pobre qué va a hacer? Dios va a cuidar de él por nosotros ahora. Créelo, Miriam. Pero solo es un bebecito. Mamá te ama mucho. Mamá te ama mucho, mi niño. Mucho. Cuídalo, Dios mío. Cuídalo, por favor. ¿Sucede algo malo?
Hasida Hosat Lekina Veata Mamam Tiketa Lev Hahu Fisha Halam Nuata Veat Meati Numi Miriam. 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 Junet, ¿puedes ir por el aceite, por favor? Sí, señora. ¿Escuchaste eso? ¿Lo oí? Parecía un bebé llorando. El llanto viene de ahí. Qué extraño. Trae ese cesto, por favor, Junet.
bebé más adorable. Ya, ya, mi amor, ya no llores. Mira qué cosa más linda, Junet. ¿Ya vio bien el manto de ese niño, señora? Sí, es un bebé hebreo, sí que lo es. Entonces entrégueselo a su padre, señora. Es lo mejor que puede hacer. Si le entrego el bebé a mi padre, él va a ordenar matarlo. Pero esa es la suerte reservada para los bebés hebreos, señora. Es el decreto del rey, es lo que debe hacerse. Me sorprende mucho que tú, que estás esperando un hijo, no tengas piedad. No de un hebreo. Hablas como mi padre, Junet, ¡qué horror! Señora, disculpe, solo trato de ser leal al Dios rey. También debes serme leal a mí, Junet. ¿Y qué pretende hacer, señora? Este bebé me fue enviado por los dioses. No voy a dejar que nada malo le suceda. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas del Nilo. Pobrecito, debe estar hambriento. Por Osiris, ¿cómo llora ese niño? Le pediré a mi madre que me ceda una de las nodrizas de Ramsés. ¿Va a alimentar a ese hebreo con una nodriza del príncipe? Sí. Pensándolo bien, no es buena idea. Nadie debe saber que va a estar en palacio por ahora. Señora, disculpe que me entrometa, pero no estará pensando en llevar a ese hijo de esclavos al palacio. Es exactamente lo que voy a hacer. Calma, 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 ya no llores. Señora, si me permite decir algo. ¿De dónde saliste, pequeña? Iba caminando por la orilla del río y... ¡Qué osadía! No le hables a la hija del rey. Junet, todo está bien, déjala pequeña. ¿Qué ibas a decir? ¿Quiere que busque una nodriza hebrea para que alimente al niño? ¿Tú conoces a este bebé? No, no lo conozco, pero... lo escuché llorando. Seguro debe tener hambre. Pues ve, date prisa y pídele a la nodriza que me busque en palacio. Sí, señora. Pequeñito lindo, yo voy a cuidarte bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Miriam? Con Moisés y la princesa. ¿Con la princesa? ¿La hija del rey? Sí, la princesa Jenutmire. ¿Y quién es Moisés? Fue el nombre que le dio la princesa a mi hermanito. Dios lo llevó hasta las manos de la princesa. Ella se fue a bañar al río y encontró a mi hermano. Pero ella podría darle el bebé al faraón Seti. No, ella no va a hacer eso. Yo vi cómo lo cuidaba con cariño. Hija, dime cómo está. Hambriento, no para de llorar. Ay, Dios mío, mi hijo. Yo vine a buscarte a ti, madre. ¿Pero por qué? La princesa necesita que alguien le dé de comer al bebé. Le dije que conocí a una nodriza. Ven, madre, en el camino te explico mejor. ¡Maruja Elohim! ¡Maldito sea Dios! Dejo, Kate, no te da más tiempo, nuestro hijo. Nuestro hijo te necesita. Vamos, hija. Amalia, cuida la herida de Amram. Vete tranquila. Vamos, hija, vamos. ¿De dónde sacaste a ese bebé, Jenutmire? ¿Escuchaste su llanto hasta allá afuera, madre? ¡Claro que sí! Desde que venías por el corredor se escucha el llanto. Tiene hambre, madre. ¿Pero de dónde viene ese bebé? Es una larga historia. ¡Mira eso! Se agradan el uno al otro. Es verdad. Pero ahora me vas a decir, ¿por qué te atreviste a traer ese bebé a tu cuarto? Yo te espero aquí. Eres una niña muy valiente. Gracias por esto, hija.
Ahora ve. Moisés te está esperando. Moisés. Que el Señor esté contigo. Y así sea. Pero esto es una locura. ¿Tu padre va a matar a este niño? No, no lo hará, no lo voy a permitir. Existe un decreto del rey que ordena matar a todos los bebés hebreos. No hay nada que puedas hacer. Mi padre nunca va a descubrir que él está solo aquí. Es cuestión de tiempo, mi niña. Pobrecito, tiene hambre. Perdón la molestia, señoras. La nodriza hebrea llegó. Hazla pasar, por favor. Hija, esto no va a acabar bien. Madre, por favor. Si no quieres ayudar, por lo menos pídele a los dioses por este bebé inocente. Pueden retirarse. Ay, por fin llegas. Ya no sabía qué hacer. Este bebé está hambriento. Por favor, siéntate. Ponte cómoda. ¿Estás feliz, no es verdad, querido? Mujer, tienes mucha leche. Sí, señora, yo tuve un bebé hace poco tiempo. Quiero que críes a este niño para mí. Que lo amamantes y cuides de él con amor, como si fuera tu propio hijo. Te voy a dar un buen salario para que nada les falte ni a ti ni a la criatura. No sé qué decir, señora. Voy a cuidar de él con mucho amor. Estoy segura de eso. Su nombre es Moisés. ¿Quiere que la lleve al harem junto con las demás nodrizas? No, en palacio no será bien tratado como debería. Quiero que lo lleves a tu casa y que te ocupes de él. Los oficiales tienen órdenes de matar a todos los bebés hebreos, señora. Perdón, pero no sería seguro. No te preocupes por eso. Te doy mi palabra de que los oficiales del rey ya no te van a molestar. Ahora pueden irse. Que Moisés crezca fuerte y saludable. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Señor de las dos tierras, poderoso soberano del Alto y Bajo Egipto, su hija, la princesa Genudmire, desea hablarle. Genudmire no acostumbra a buscarme en la sala del trono. Debe ser algo muy importante, mi rey. Terminamos por hoy. Pueden marcharse. Mañana hablaremos más sobre las obras del Alto Egipto. Tú quédate, dice Beck. Paser, por favor. Dile a Genudmire que entre. Esposo mío, gracias por recibirme, padre. Confieso que tengo curiosidad por saber lo que desea mi amada. El señor tenía razón, como siempre. Ayer yo no necesitaba nada, pero hoy sí hay algo. ¡Qué maravilla! Ahora vienes a pedirme tu obsequio de bodas. Pues entonces habla, mi adorada. Pide lo que quieras. Quiero que el decreto que ordena la muerte de los bebés hebreos del sexo masculino sea inmediatamente revocado. Miren esto. ¿Ahora quieres involucrarte en los asuntos de política, Genudmire? Ese es mi deseo. El señor dijo que podía pedir cualquier cosa. Está fuera de discusión. Hija, pide otra cosa. Un rey debe honrar su palabra, padre. No mataste ya suficientes niños. Thank you.
Virgen está de regreso. Mamá. Ay, por Dios santo. No puedo creerlo. Él va a vivir aquí con nosotros, padre. Oh, hijo mío. Dios te salvó por algún propósito muy especial. Nunca te olvides de eso, ¿eh? No siempre fuimos esclavos en esta tierra, hijos míos. ¿No? No. Hace muchos, muchos años, hubo un hombre temeroso de Dios. Su nombre era José. Él sufrió mucho. Él fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. ¡Qué maldad! Y de ese modo, fue traído para acá. Y aquí sufrió muchas injusticias. Fue calumniado. Pero Dios nunca lo desamparó. ¿Y qué sucedió? Se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Se volvió un hombre riquísimo, poderoso. Solo el faraón era más poderoso que él. ¿En serio? Y pues gracias a José, nuestro pueblo se salvó del hambre. En ninguna tierra había comida salvo en la que él gobernaba. ¿Y cómo salvó a nuestro pueblo? Porque los hermanos de José se enteraron de que aquí había comida y vinieron para acá a pedirle ayuda. ¿Él los ayudó? Los ayudó, hija. Él perdonó a sus hermanos y los trajo todos aquí a vivir a Egipto. Y aquí cuidó a toda su familia y así los hebreos crecieron y se multiplicaron. Pero entonces, ¿por qué los egipcios nos tienen tanto odio? Hija, el faraón Seti no conoce la fama de José. Con el paso del tiempo, los egipcios se olvidaron de todo lo que él hizo. ¿Y por qué Dios deja que su pueblo sufra tanto? Muchos hebreos se alejaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se perdieron en la cultura de los egipcios. Empezaron a adorar a otros dioses. Dios no causa el sufrimiento de su pueblo. El pueblo es el que se alejó de él y por eso sufre. Oye, pero va a llegar un día en que Dios nos va a enviar a un libertador que nos va a sacar de aquí y nos va a llevar a una tierra maravillosa, una tierra donde hay leche y miel. ¡Qué delicia! ¿Pero eso va a tardar? Tal vez, pero lo más importante es que nunca hay que dejar de creer, porque Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Puedes jugar un poquito con él, pero ten cuidado, ¿está bien? ¿Quién será? Buen día, señora Jochabed. Buenos días. Llegó temprano esta vez. La hija del rey, la princesa Genukmire, desea que usted y el niño Moisés la vean en el palacio inmediatamente. Mm.
¿Tú eres Moisés? Cuando te conocí, apenas eras un bebecito. Yo ya no soy un bebé. Te convertiste en un niño muy lindo. Gracias por haber cuidado también de Moisés. Él está fuerte y saludable. Gracias a su ayuda, princesa. El niño ya está grande, dejó la leche. Ya no necesita una nodriza. Yo quiero que Moisés venga a vivir a palacio. A partir de ahora, él será mi hijo. Ramsés, te los presta, ¿no es verdad, Ramsés? Te lo presto, ven a jugar. ¿Quieres? Anda. Toma, no llores. ¿Quién es él? Él es mi hijo. ¿Su hijo? No sabía que tenías un hijo. Pues lo tengo. Él es Moisés. ¿Moisés? Él es Ramsés, tu tío. Ustedes van a jugar mucho juntos. ¿No es cierto, Naila? Parece que sí. ¿Lo encontraste en el río, en un cesto? Exactamente. Así fue como él llegó hasta mí. ¿Pero cuándo fue eso? Hace 3 años, cuando recibí esta maldición de los dioses y fui castigada por las maldades que usted hizo, mandando matar a cientos de bebés hebreos inocentes. No voy a permitir que me hables de esa manera. Pero es la verdad. Todo lo que he hecho fue para proteger a Egipto y mantener el equilibrio del cosmos. Los hebreos son gusanos, sucios. Podrían ponerse en nuestra contra. Debió haber consultado. Si esa era la voluntad de los dioses. ¡Fuera de aquí! En cuanto termine, me iré. Por favor. Vamos a calmar los ánimos. Es lo mejor que podemos hacer. No sirve de nada. ¡Fue una crueldad horrible! Los bebés fueron arrebatados a sus madres y lanzados al Nilo. Los dioses se molestaron y secaron mi vientre. Tal vez ella tenga razón, mi soberano. Nunca vi un vientre de una mujer sangrar tantas veces por tantos hijos. No podemos negar que nuestra hija sufrió una maldición. Y sería prudente, esposo mío, estar atentos a las manifestaciones de los dioses para no sufrir después las duras consecuencias por la falta de atención. ¡Yo voy a criar a Moisés como un príncipe egipcio! ¡Él es el hijo que los dioses me enviaron a través del Nilo! Usted no va a tener la osadía de ir en contra de los dioses. ¿O la tendrá? Entonces, padre. Permitiré que te quedes con ese niño hebreo. Pero será con algunas condiciones. Él no debe jamás dirigirme la palabra. De hecho, ni siquiera podrá acercarse a mí. Y que nadie se atreva a hablar de su origen. La historia acerca de cómo vino a parar aquí debe ser olvidada para siempre. Y al ser criado como egipcio, él mismo deberá olvidar su pasado. Yo acepto las condiciones. Has traído a palacio a una criatura de raza inferior, que por el orden natural de las cosas estaría destinada a la esclavitud. Espero no pagues caro este lamentable error. No se preocupe. Con el tiempo todo será normal. Las lágrimas de Isis te den fuerza, hija. Vas a tener que mantenerte firme.
Tu padre lo intentará todo para hacerte renunciar a ese niño. No voy a renunciar, mamá. Moisés es un regalo enviado por los dioses. Ven, Nefertari, vamos a jugar con Moisés. Ven, vamos. ¡Allá! Vamos. Es muy lindo, Moisés, como todo un príncipe. No, no es cierto. Mira, te ves igual que Ramsés. Una cosa así, casi me muero de la preocupación. ¿Dónde estabas? En la aldea de los hebreos. ¿Para qué? ¿Pero qué fuiste a hacer allá? Para buscar a ese niño. Pensé que descubriría otra cosa. ¿Y qué fue lo que te dijo? Ni siquiera lo encontré. Ramsés apareció y me trajo al palacio. ¿Por qué fuiste a ese lugar? ¿Por qué te arriesgaste? Tengo un sueño en el que soy separado de una mujer. Creo que es mi madre, es decir, la mujer que me trajo al mundo. ¿Tú sabes quién es? Yo no. Nunca lo supe. Entonces, ¿cómo llegué al palacio? Tú fuiste un presente de los dioses, Moisés. Yo me estaba consumiendo de tanta tristeza cuando el río te trajo en una pequeña cesta hasta mí. ¿El Nilo? Sí, yo te encontré en las aguas del Nilo. Eras una cosita tan pequeñita. Fue el momento más feliz de toda mi vida. ¡Ay, qué bebé más adorable! Todavía sigo agradecida con los dioses por esa bendición. ¿Tú cómo sabes que soy hebreo? ¿No podría ser egipcio? Estabas cubierto por un manto hebreo, pero eso no importa, no hay diferencia. En aquel momento, yo me convertí en tu madre y tú te convertiste en mi hijo. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué me mentiste tanto tiempo? Yo no quería que tuvieras dudas, que te sintieras confundido como lo estás ahora. Yo te amo, Moisés. Ninguna mujer podría amarte como yo. Si no te conté la verdad, fue porque no quería que sufrieras, mi niño. ¿Crees que puedas perdonarme? ¿Me prometes que no volverás a mentir? Ya, lo prometo. Está bien, yo te perdono. Ay, hijo mío.
Aquí está nuestro fugitivo. Te mereces un castigo por haber salido solo del palacio. Pero tú tranquilo, en el próximo entrenamiento lo vamos a aplicar. Isabel, no seas duro con mi pequeño. Con tu pequeño. Es nuestro pequeño. ¿No es cierto, Moisés? ¿Ya todo está bien? Sí, todo en orden. Pues dale un abrazo a tu padre. ¡No bajes la guardia! ¿Qué pasa? ¡Levanta ese escudo! ¡Atácalo! Contigo si descubre que volviste a la villa. Pero le prometí a mis padres que iría hoy. Lo prometiste a tus padres de allá, pero no le pediste permiso a tus padres de acá. Deja de bromear, Ramsés, esto es serio. Tengo que ir e iré. Le moleste a quien le moleste. Espera a que pase la furia del rey. Ve a dormir, eso debes hacer. ¿Crees que puedo dormir, Ramsés? Solo dime una cosa. Si continúas desafiando al rey, acabas preso y condenado, ¿quién va a proteger a tu familia hebrea? Porque la furia del rey va a llegar hasta ellos, no lo dudes. ¿Ya pensaste en eso? Directo a la obra. Necesito hacer una revisión completa. Los ladrillos en mal estado no soportarán una construcción digna del soberano. ¡Atiendan este inútil! ¡Levántate! Sí, señor. ¿Por qué lo golpeas, soldado? El hombre está lastimado. Perdón, mi príncipe.
Pero a este lo conozco muy bien. Es un perezoso que hace todo para evitar el trabajo. ¿Estás insinuando que él se hirió a propósito? Estaba retrasando a todos. ¿Qué puedo hacer, príncipe? Pena por los esclavos, príncipe. Estoy furioso por tanto desperdicio. Golpear a un esclavo no va a recuperar los ladrillos que dejó caer. Paren. Esperen aquí. Quiero llegar a la obra sin que mi presencia sea anunciada. Pero, señor, tengo órdenes de acompañarlo. Quien da las órdenes aquí soy yo. Quiero ver cómo está actuando Apuki. Su forma de tratar a los esclavos perjudica el desarrollo de las obras. Y no te preocupes. Estamos muy lejos de la villa de los hebreos. Como usted ordene. Volveré en cuanto termine la inspección. Espero que seas más listo que el otro. Aunque fue gracioso. Tenías que ver la cara de él cuando la piedra se soltó. Sabía que iba a morir el infeliz. Arrugó la boca y en cuestión de instantes se volvió esa masa apestosa de carne y hueso. Creo que ni vamos a utilizar el bloque de piedra por culpa del olor que le quedó. Dime una cosa. ¿Ustedes son un pueblo inmundo por naturaleza? Apuki me dijo que eres de los revoltosos. Quejoso. Él es muy blando. Conmigo los esclavos no se quejan. ¿Sabes qué hago con un hebreo sucio como tú cuando me enfrenta? Busco a su mujer y le doy lo que necesita. Solo hay que taparse la nariz y ellas sirven para eso. Y hasta me aceptan. Para aceptarte tendría que ser una puerca. ¿Qué fue lo que dijiste? Que una mujer preferiría entregarse a un puerco que a un gusano infame, a un sujeto asqueroso y repugnante como tú. ¡No! Te vas a arrepentir de haberme insultado, hebreo inmundo. Es mejor enterrarlo. Estás herido.
Yo aguanto. Pero no te quedes ahí parado, ayúdame también. El príncipe está tardando mucho. Algo debe haber sucedido. Vamos a la obra. Hay tantas cosas que quisiera saber preguntarte. No es buen momento para eso. Márchate antes de que alguien aparezca. ¿Pero tú cómo te vas a ir? Descuídame, las arreglaré. Moisés. Muchas gracias. De nada, hermano. ¿Algún problema, señor? No, ¿por qué? Estaba preocupado. Como no regresó, decidí venir. Vamos a la obra. Me arrepentiré si me callo. ¡Cállate, imbécil! ¡No me callo! ¡Vendido! ¡Desgraciado! ¡Traidor! ¡Miserable! ¿Por qué estás golpeando a este hombre? Él es hebreo como tú. Déjalo en paz. El príncipe protector de los esclavos. Y ahora también es el juez. Príncipe y juez. ¿Nombrado por quién? ¿Va a matarme también como lo hizo con el egipcio? Entonces es verdad. Realmente es hebreo. Adam, no llegarán nunca. Aún tengo esperanzas de que... ¿Y bien? Hable, soldado. Encontramos el cuerpo, soberano. Moisés es un traidor. Te hice una pregunta. ¿Dónde está tu madre? No sé de mi madre. Debe estar en su casa. Acabamos de estar allá. El lugar está vacío. Escuchen, ¿qué está pasando? ¿Por qué registran mi casa y toda la villa? No te hagas el tonto, esclavo. Todo Egipto ya sabe que el príncipe Moisés es un asesino y está prófugo. Thank you.
Iba a saber que el velo no era mío. Desde hace tiempo. ¿De qué velo están hablando? No sé por qué tanta discusión. Solo por un velo. El velo era mío y no me gusta que tomen mis cosas. Sobre todo una torpe como ella. Betania, no lo hice a propósito y tú lo sabes bien. Basta. Ya. Hacen más ruido que las ovejas. ¿Vinieron a trabajar o a graznar como urracas? ¡Saquen estas ovejas de aquí! ¿No escuchaste lo que dije? Déjalas en paz. ¿Tú quién eres? Alguien que exige respeto a las mujeres y que usa la violencia cuando se ve obligado. ¿Alguien te pidió tu ayuda? ¿Qué esperan? ¡Vámonos! A reunir las ovejas. Ya fue bastante agua. Gracias. Vámonos. No tenemos todo el día. Caminen. ¿Por qué fuiste tan pesada, Zipora? No había necesidad de tratarlo de esa forma. El egipcio solo quiso ayudar. Y es tan guapo, ¿no es cierto? Pero no está a tu alcance, Yerusa. ¿Creen que sea rico? Debe venir de una gran ciudad de Egipto y debe conocer muchas cosas. Pues es maravilloso, parece un príncipe. ¿Y vieron su espada? Ustedes se impresionan con cualquiera que aparece. Claro, solo hay pastores aquí en Madián. Hermanitas, es un extraño solo, armado. No sabemos quién es ni de dónde viene. Y si es rico, Ada, ¿por qué está en ese estado? ¿Y ya le vieron la cara? Debe llevar días por el desierto. Debe ser un fugitivo o un asesino. ¿Y ustedes quieren que yo sea simpática? No tiene noción del peligro. Ahora vámonos. Sí, por a él nos defendió. Y le dio de beber a los animales. Si no fuera rico, no llevaría esas joyas. ¿Y esa ropa, aunque esté sucia? Tal vez sufrió alguna injusticia y fue obligado a huir. A mí me agradó.
Sí, pero como Sipor es ruda como una yegua arisca, Betania, tal vez nunca volvamos a verlo. Betania. Bendición, papá. Dios te bendiga. 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 Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Bendición, papá. Dios te bendiga. Bien, creo que ahora merecemos un pequeño instante de silencio y tranquilidad, ¿no? ¿Sabes, Moisés? Gracias. Aprendí que se puede saber mucho más de un hombre mirándolo a los ojos que fijándose en su apariencia. Pero un egipcio vestido como tú, con todo ese ornamento que llevas, no es una persona común. Y más fuera de lo común todavía que hayas venido a parar aquí, a esta región. Y solo. Mi hija, Sípora, es un poco desconfiada, ¿sabes? Un poco arisca. Pero tal vez sea la más lista de mis hijas. Ella cree que tú puedes ser un fugitivo o incluso un asesino. Bien, entonces, ¿quién eres? Historia. Realmente es sorprendente. Pero he visto tantas cosas en esta vida, Moisés. No te preocupes. Bien, señor, ya es tarde y no quiero molestarlo. Le agradezco la hospitalidad. Por favor. No puedo dejarte a la intemperie después de lo que hiciste por mis hijas. No fue nada, señor. Yo insisto, Moisés. Quiero ofrecerte mi techo y mi pan. Si mañana quieres seguir tu viaje, eres un hombre libre. Pero quédate en mi casa todo el tiempo que quieras. Muchas gracias. Es muy generoso de su parte. Solo temo no poder ofrecerte las comodidades a las que debes estar acostumbrado. Pero todo es muy limpio aquí, ¿eh? Son muchas mujeres las que mantienen esta casa bien limpia. Por favor, ponte cómodo, ¿sí? Ah, acostumbramos levantarnos muy temprano en esta casa. Es mejor que te duermas pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Vas a responder? Repítelo. Creo que no entendí. Bien, no lo pedí como se debe. Sípora, hija de Yetro, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿No crees que vamos demasiado rápido? Moisés, yo no sé si te amo o te odio. También tengo la misma duda, pero al besarte se me pasa. ¿Quieres ver? No. No te atrevas. Está bien si no quieres casarte conmigo. No, sí quiero. Ven acá. No. Después de tener la bendición de mi padre. Ya tengo su bendición. ¿Ya? ¿En serio? ¿Ustedes ya hablaron? Nunca hablé tan en serio en toda mi vida. Quiero casarme contigo, tener hijos. Quiero envejecer a tu lado. Solo que no tengo mucho que ofrecerte porque ya no soy un príncipe. Pero te amo. Moisés. Yo no quiero ningún príncipe. Entonces aceptas a este desastre de pastor de ovejas.
sí. ¿Casarse? ¿Pero entonces ustedes se aman? O sea que Damarina tenía razón. ¿No te lo dije? Su hermana me dio un poco de trabajo, pero creo que valió la pena. Sí, Pora, si tú querías a Moisés, ¿por qué peleabas tanto con él? Solo para ver si él me merecía. ¿Y tú, Jacque? ¿Nos das tu aprobación? Está bien, los dejo. Pero si fuera mayor, Moisés tendría que casarse conmigo. Por lo visto, ella fue más lista. Estoy tan feliz por ustedes. Gracias, Adira. Gracias. Felicidades a los dos. Te vas a ver muy linda de novia, hermana. Moisés, ¿no tendrás un hermano así soltero para mí? Dios los bendiga. Amén. Amén. Ahora, Moisés, creo que ya te puedes considerar realmente como mi hijo. Y además te llevas un montón de hermanas al día. ¿Y cuándo es la fiesta? ¿Puedo ayudar con el vestido? La primera hermana se casa, ya no puedo esperar mi turno. En su corazón, el hombre planea los caminos, pero el Señor es quien determina sus pasos. Moisés y Zípora, ustedes son un regalo que Dios les envió uno al otro. En nuestra tradición, el novio se encuentra simbólicamente despojado de posesiones bajo la jupá que construyó, y la novia usa un velo que oculta su rostro. Lo hacemos así, para que la pareja entienda que la esencia de la unión entre un hombre y una mujer está en el amor y no en la materia. No hay belleza ni fortuna que dure para siempre, pero lo que Dios bendice, eso sí, eso será eterno. Sí, Pura, mi amada hija, levanta alrededor de tu futuro marido las paredes que han de sustentar tu nuevo hogar. Que las bendiciones del Señor caigan sobre ustedes. Quiero presentarles a un amigo. Él es Caleb. Shalom Aleheim. Shalom. Shalom. Él es mi padre adoptivo, Aarón, mi abuela Yocabed y mi madre Eliseba. Todo amigo de Oseías también es nuestro amigo. La verdad es que Caleb es más que un amigo. Es un hermano que encontré lejos de Pi Ramsés. Parece que tenemos otro hijo, Eliseba. Ahora son seis. Eres bienvenido, Caleb. Será mejor darnos prisa. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué están pensando? ¿Que esto es una fiesta? Lo único que hacíamos era saludar a estos muchachos. Eso quedará para después. Estos esclavos deben presentarse con el jefe de los oficiales. ¡De inmediato! Ahora muévanse, los dos. ¿Y tú? ¿Por qué no estás trabajando? Ya vamos, nos vemos más tarde.
¡Caminen, dense prisa! Vámonos antes de que noten tu ausencia en la obra. Todo está bien. Coré me está cubriendo. Vamos. Sueño con el día en que veré a Moisés volviendo con nosotros, así como Seías. Olvida eso, mamá. ¿Por qué debo olvidar? Para no perder tu tiempo con falsas esperanzas. Una madre no pierde las esperanzas. Tengo fe en que Dios tiene guardado a Moisés sano en algún lugar. En algún lugar muy lejos de aquí, seguramente. Eso si Moisés aún está vivo. Claro que lo está. Y quien sabe el tiempo correcto de todas las cosas es Dios, hijo. Y solo Él. Tu hermano un día va a volver con nosotros. Amén. Nadab y Abiú no aparecieron en la obra. ¿Sabes de ellos? El blanco se movió. Las piedras no se mueven, hijo. Está bien. Intenta de nuevo. Solo necesitan practicar. Lo estamos intentando. No acertamos ni una vez. Es muy difícil, tío. ¿Me dejan probar? Tú eres niña. Si nosotros no podemos, imagínate tú. Voy a contarles una cosa a todos, pero tiene que quedar aquí entre nos. ¿De acuerdo? Yo tampoco podía acertar en el blanco. Quien me enseñó fue Zípora. ¿Vieron? Y tía Zípora es mujer. Pero claro que después la superé. Te voy a mostrar cómo se hace, Eliezer. Lo importante es la concentración, la manera como encaran la tarea. Imaginen que ese monte de piedra en realidad es un lobo y que si no acertan, él va a devorar todo el rebaño. Si Suyi es viejo y no puede correr... ¡El lobo se lo va a comer! ¡Tira, papá! ¡Sí, tío, sí! ¡Sí, tío! ¡Salvaste a Suyi! ¡Muy bien! ¡Le diste al lobo! Debe ser más difícil cuando se mueve. De verdad. Papá, ¿es verdad que Dios vive en esa montaña? Es lo que dicen, hijo. ¿Alguien lo ha visto? No, nunca nadie ha visto la cara de Dios. Tu abuelo me contó que Jacob llegó a luchar con Dios para ser bendecido. ¿En serio? Y Jacob venció, hijo. Increíble. ¿Y cómo venció? Los dos pelearon. Jacob y Dios comenzaron a forcejear. ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Dense prisa! ¡Desgraciado, levántate! ¡Levántate! ¡Esclavo, levántate! ¡Vamos! Señor, ¿se encuentra bien? Deja este inútil aquí. ¡Camina! Tal vez él tenga familia en la ciudad, señor. Necesita un entierro digno, por lo menos. Está solo, Seías. Hablé con él en el barco. Déjalo en la arena y listo. ¡Anda, anda! ¡Me retrasas! Descuide, yo los alcanzo. ¿Qué es esto? ¿Me estás desafiando, hebreo? ¿Eh? Ya deja aquí esto, infeliz. Ya le dije que yo los alcanzo. Yo me quedo contigo. Thank you.
más fuerte que tú, Ramsés. Pero yo seré el futuro rey de Egipto. Tú no me vas a derrotar, Moisés. Yo quiero jugar también. Está bien, tú vas a ser el general. Yo también juego. Tú eres niña, no puedes pelear. Cuidado, niños. Jugando así van a acabar lastimándose. Papá me contó que ellos luchaban de verdad. ¿Llegamos? ¿Puedo ver ahora? Puedes. Admira la dimensión del amor que siento por mi reina. Entonces, dime algo. ¿Te gustó? ¿Lo apruebas? Me quitó el aliento. Ni Isis merecía semejante honor de Osiris. Madre, fuiste esculpida con la diosa Hathor. Sí. Ahora todos podrán adorar también a la gran esposa real. Una obra como esta quedará en la historia de Egipto hasta el final de los tiempos. Exactamente, Paser. Yo quería algo que rivalizara con las pirámides. Fueron necesarios más de 50.000 esclavos. Y muchos deben estar enterrados ahí abajo. Cierra la boca si no quieres reunirte con ellos, Imhot. Yo nunca vi nada igual. La reina debe estar muy feliz. ¿Qué mujer no estaría radiante con una demostración de amor como esta? Si fuera yo, me desmayaría de la emoción. Mamá, si te desmayaras, entonces no podrías ver nada. ¿No vamos a entrar? ¿Y los otros templos que fueron construidos para usted y para Ra? Iremos enseguida, hijo. Está aquí cerca. Ahora vamos a conocer el de tu madre. Conclusión de las obras en la ciudad. Ahora todos ustedes van a trabajar aquí, en la fabricación de ladrillos para futuras construcciones. Quien se equivoque, ya sabe lo que sucede. Paren los trabajos y vengan todos aquí. Aquellos que sean elegidos, colóquense al lado de los oficiales. Elegía 9. Falta uno. Les diré por qué vine hasta aquí. Como ya deben saber, el esclavo Oseías fue condenado a muerte por no haber respetado a Horus vivo. Lo que no saben es que él fue perdonado por el rey. Pero ese perdón va a tener un precio. Para que Oseías no muera, otros 10 esclavos morirán en su lugar. Ya elegía 9. Voy a elegir al que falta.
de rodillas y cabeza abajo. Yo no hice nada. Yo soy inocente. Yo no quiero morir. Siempre le fui leal al faraón. Por los dioses, no me mates. Calla, o tendrás una muerte peor. Prepárense. Papá, no hagas eso. Si reaccionas, mueres. Piensa en nosotros. Con nuestra fe. Pero solo hay una manera de ser libres: clamando al Señor, manteniendo una fe inquebrantable, activa, diaria. No solo cuando estamos juntos, reunidos, sino durante todo el tiempo, sobre todo en las horas de dificultad y de peligro. Es así. Y solo así, como Dios nos va a oír. Ustedes están acusados de conspirar contra el Dios Rey. Y van a pagar caro por eso. Discúlpeme, oficial. Aquí debe haber un error. Aquí nadie está conspirando contra el Rey. Solo nos reunimos para buscar a nuestro Dios. No me interesan sus disculpas. ¿O vas a querer discutir con mi espada? Oh, ¡no! ¡Por favor! Fue lo que pensé. A partir de ahora, por determinación del Señor de las Dos Coronas, la ración de trigo que recibirán será menor. ¡Ustedes no pueden hacer eso! ¡Cállense! ¿Van a discutir las órdenes de su soberano? Para que lo piensen dos veces antes de traicionar al Dios Rey. Horus vivo en la tierra. Y él incluso fue benévolo. La traición se paga con la muerte. ¡Dispérsense! Antes de que sea peor. ¡Todos a sus casas! Y entérense que el Rey no quiere esta clase de reuniones. La próxima vez, ustedes pueden perder más que una parte de su ración de trigo. ¡Andando! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Muévete! Padre, ¿qué haremos? Vamos a rendirnos. De ningún modo, Miriam. Nuestra fe está siendo probada, pero no podemos desfallecer porque Dios es más fuerte. ¿A dónde va? No lo sé. Vamos tras él. ¡Esperen, esperen! No podemos dejarnos vencer antes de habernos dirigido a él. Nos prohibieron reunirnos en nuestras casas, pero nada dijeron. Están siendo
sobre buscar a nuestro Dios, con las estrellas como testigos. Señor, míranos. Aquí está tu pueblo, aquel que fue elegido por ti, entre tantos otros. Pero nosotros nos alejamos y nos perdimos de tu senda. Por eso hoy vivimos en la esclavitud, en la pobreza, sin dignidad, pasando hambre y preocupación, llorando cada nueva mañana por la muerte de nuestros compañeros y nuestros hermanos, que caen por decenas en las construcciones erguidas para idolatrar al hombre que se cree más grande que tú, que se burla de tu reino. Quieren callar nuestro llanto, Señor. Pero tú, Señor, todo lo oyes y todo lo ves. Quieren que nos inclinemos ante un simple hombre, pero solo a ti tememos y adoramos. Nos prenden con grilletes, nos humillan, pero jamás esclavizará nuestra esencia, porque ella te pertenece, Señor. Perdónanos, Señor, todas las veces que dudamos de tu poder. Pero hoy aquí, postrados, reconocemos que dependemos de ti, Señor. Y por eso, ten misericordia de nosotros, Señor. Oye nuestro canto, escucha nuestro clamor. Somos ovejas de tu rebaño, Señor. No nos dejes solos. Muéstranos el camino, Dios, y lo seguiremos con fervor. Compadécete de nosotros, Señor, y líbranos de estas amarras, de estos dioses paganos, de esta tierra que nos humilla. Y llévanos de vuelta a casa, oh Adonai. ¡Ten misericordia, Señor! ¡Ven, Adonai! ¡Ayúdanos, Dios! ¡Adonai Tzarli! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Ora por nosotros y libéranos! ¡Perdón, Dios, mi Señor! ¡Perdón! Dudé de ti, Señor. Te culpé por la muerte de mi hijo. Solo tú nos puedes consolar. Que se haga tu justicia, Señor. Ellos están hablando con nuestro Dios. El pueblo está clamando por libertad, Chivalé. Señor, tú sabes muy bien que este pueblo está contigo. Será mejor que nos vayamos, Bezalel. Ya es tarde. Sí. Avísale a mi tía que tuve que volver a palacio. Está bien. Dios mío, por favor, perdona nuestros tropiezos y guíanos a Tierra Santa, porque solo tú eres capaz de curar nuestras heridas y terminar con nuestro sufrimiento. ¿Qué están haciendo?
Orando a Dios. Como si él fuera a escuchar algo. Lo que hacen es buscar la manera de molestar al faraón y él sí es todopoderoso. No lo sé. Tal vez me gustaría tener esa fe. Libera a tu pueblo, Adonai. Libéranos de la esclavitud. Ilumina nuestro camino y llévanos de vuelta a casa. Perdónanos. Porque solo tú lo puedes todo. Por favor, ayúdanos. Y por eso te alabamos. Escucha nuestros lamentos y apiádate de nuestra prisión.